Por la necesidad de hacer discípulos y cumpliendo el sueño de Dios, presentamos su programa Palabras de Vida Palabras Eterna, de vida con sus pastores eterna. Y amigos, Rubén y Enelsa Aguirre. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna, Mateo capítulo 21. Busque Mateo capítulo 21, verso 22. Un solo verso importantísimo. Mateo capítulo 21, verso 22, dice la palabra del Señor: y todo lo que pidiereis en oración, diga conmigo, creyendo, lo recibiréis. La prédica de hoy está en un signo de interrogación, es decir, el título es una pregunta: ¿crees cuando oras? Dígalo conmigo, ¿crees cuando oras? Toca a dos personas y pregúntele, ¿crees cuando oras? Qué importante es preguntarnos si creemos cuando estamos orando. Se cuenta de cierto pastor que en una comunidad le pidió a su congregación que hicieran fuertes oraciones para que cerraran el bar del pueblo. El dueño de ese bar era ateo y el pastor le declaró la guerra diciendo: vamos a orar para que Dios cierre ese bar. Y esa iglesia empezó a hacer oraciones, pero esas oraciones que todo el pueblo sabía que ahí se estaba orando para que cerraran el bar. Una noche lluviosa cayó un rayo y le pegó justo en las cajas del sistema eléctrico, los medidores y todos los breques, y se encendió el sistema eléctrico del bar y se quemó. Al día siguiente, cuando llegó el dueño, el bar estaba hecho carbón, hermano. El dueño se quedó mirando, salió triste, pasó a la iglesia y le dijo el pastor: usted fue y es el responsable de que mi bar se haya quemado, porque usted estaba orando para que Dios cerrara mi bar. El pastor no contestó palabra. El propietario del bar lo demandó, acusándolo de que él había sido responsable de que su bar se hubiese quemado. Trajeron al pastor al juicio y el juez le pregunta al ateo, al dueño del bar que era ateo: entonces usted dice que la oración del pastor fue lo que causó que su bar se quemara. Correcto, señor. Él estaba orando y por eso Dios mandó ese rayo y me quemó mi bar. Le dice el juez: ¿qué dice el pastor? Usted se hace responsable. Señor, yo jamás pensé que mi oración fuera a hacer semejante cosa, ni creo eso, por favor. El juez dice: no puedo creer. Tengo un ateo que no cree en Dios, que cree que la oración del pastor hizo que cayera un rayo y se encendiara su bar, pero ahora tengo un pastor que hace oraciones y no cree en ella. A veces la gente pide cosas. Padre, que le estripe el tren, el metro, la lengua. Usted sabe que esa oración Dios no se la oye. Levante sus dos manos, diga conmigo: de aquí en adelante necesito creer cuando oro. ¿Cuántas bendiciones muy en serio hemos perdido porque oramos, porque hemos creído que es más importante orar que creer? Y así el pueblo de Dios por mucho tiempo ha enfatizado el valor de la oración, que hemos llegado a pensar que lo importante es ver cuántas horas oramos o qué tanto oramos, y se nos ha olvidado que la oración eficaz es aquella que está conectada con el creer. Yo recuerdo tiempo donde, hermanos, se hablaba tanto del tiempo de orar, el valor de orar, y orar era hablar con Dios, y la gente se disparó a orar, pero nos hemos olvidado que lo importante de orar y lo que hace que una oración sea efectiva es que estemos creyendo de corazón cuando estamos orando que vamos a ver nuestras peticiones contestadas. Necesitas conectar el creer con el orar para que funcione. Oh, mi alma te alaba, Padre. Este verso es tan importante, amado, y es tan corto. Y todo lo que pidieres en oración, levante su mano derecha, diga creyendo, diga creyendo, creyendo, creyendo. Cuando usted ora sin creer, usted se vuelve fariseo. Lo que hace que usted no sea fariseo cuando ora es que usted crea.
Y cuando usted está creyendo en lo que ora, usted no necesita buscar demasiadas palabras hermosas. Usted ora de adentro, con su corazón, con su vida, con su alma. Hermanito, no es tanto lo que ores, es cuánto crees cuando tú oras. ¿Estamos acá? Miren lo que dice Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Diga conmigo, no muchas palabrerías. Necesito creer. Hoy necesitamos que se levante una generación que crea cuando ora. Porque solamente cuando tú crees lo que estás orando, vas a ver la respuesta de Dios. Si tú desconectas tu creer con tu oración, no importa si echaste 2 horas en la madrugada, hermano lindo, necesitas saber que tienes que estar creyendo cada vez que oras. Diga conmigo, conexión, 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 conexión. Lo que hace eficaz la oración es que yo crea. Nosotros admiramos hombres que eran de oración y que pasaban mucho tiempo orando, pero ¿sabe algo? Nos hemos quedado solo con el orar y nos hemos olvidado de la necesidad de creer cuando oramos. Mira, este pastor decía, yo no creo que mi oración haya causado semejante cosa, por favor. Dice, yo oro, sí, pero yo no creo que... Hermano, si usted no cree lo que está orando, entonces ¿qué está esperando? Diga conmigo, si no creo en lo que estoy orando, ¿qué estoy esperando? Hace rato estás pidiendo un carro, pero cuando siente que va a llegar, tú dices, no, hombre, eso no puede ser. Diga conmigo, sí puede ser. Tienes que creerlo. Dale el aplauso fuerte al Rey. Va a llegar lo que estás pidiendo. Conéctate. Sí puede ser. Dios sabe cuando oramos con creer o con fe. Y también usted sabe cuando ora con fe. Diga conmigo, Dios sabe cuando oro creyendo, y también tú sabes cuando oras creyendo, y también tú sabes cuando oraste y no estabas creyendo. Diga conmigo, creer es depender. Cuando yo estoy creyendo, yo estoy dependiendo. Si yo necesito $100 y aquí el hermano Félix me dice, varón, yo le voy a dar los $100 apenas termine el culto, yo estoy creyendo, yo voy a estar cerca de él, yo estoy detrás de él, me da mis $100, porque ahí están mis $100. Yo estoy creyendo. Diga conmigo, dependo. ¿Cuánto creen en Dios? Dependemos de Dios. En lo que usted quiera hacer, si usted le cree a Dios, usted depende de Él. Yo por muchos meses comenzamos creyendo, dependiendo de que el metro iba a soltar los billetes, y el metro dijo, no soy yo, es Jehová. Dale un aplauso fuerte al Rey. Dependa de Dios. No es el metro, es Jehová. Ahora fíjate esto, amado. Creer es depender. Dice Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, diga conmigo, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Creer implica dependencia. Decir yo dependo, cuando en nuestro caso necesitamos algo de Dios. La gran mayoría de nosotros solo creemos y sabemos el creer cuando dependemos. Oiga esto. El primer nivel de la fe es ese nivel de fe que cree y depende. Diga conmigo, creo y dependo. Dígalo así, creo y dependo. O sea, yo creo en Dios, Él me va a suplir mi casa, Él me va a ayudar a pagar la deuda, y más cuando viene esa carta rara de la hipoteca. Usted dice, yo creo en Dios. Diga conmigo, yo creo en Dios. Entonces usted depende. Cuando usted cree en Dios, está dependiendo. Creerle a Dios es depender en Él. Pero ese es el primer nivel. Diga conmigo, el primer nivel de creer es depender de Dios. Hay un segundo nivel de creer. Diga conmigo, un nivel más elevado de creer. Es cuando yo le creo a Dios y por creerle a Dios, le obedezco. Diga conmigo, yo le creo a Dios y por creerle, le obedezco. En el primer nivel es nuestro nivel donde dependemos de Dios. Mucha gente piensa que ese es el único nivel de creerle a Dios. Y por eso usted ve personas que ya deben haber pasado al segundo nivel, pero ellos siguen solo en el primer nivel de creerle a Dios y depender de Dios. Son los que dicen, ayúdame. Diga conmigo, ayúdame. Órenme. Bendíganme.
Dejé mi mujer, me emborraché, me fumé. Y ustedes siempre andan dependiendo. Pero hay otro nivel de fe. Diga conmigo, otro nivel de fe. Donde usted le cree a Dios y usted hace lo que Dios manda. Y usted ora, pero ora no solo para recibir de Dios, ora para hacer lo que Dios quiere. Dale un aplauso fuerte al Rey, por favor. Ora para hacer lo que Dios quiere. Abraham demostró que le creyó a Dios porque salió para ir donde Dios le mandaba sin saber para dónde era. Wow. ¿Y cuántos ya están en un nivel para pasar a un nivel de depender de Dios y hacer ahora lo que Dios quiere con ellos? Pero seguimos con mente de dependientes. ¿Tú no ves que hay gente que siempre la gotera es por ahí mismo y por la misma situación? Líderes que ya están requete graduados, requete academiados, pero cojean del mismo lado. ¿Alguien me está oyendo esta palabra? Porque ellos siguen siendo dependientes. Dile a dos personas, no seas dependiente, no seas dependiente. Ahora tienes que demostrar que tú crees a Dios, porque tu obediencia dice que vas a ir donde Dios te mande, aunque no sabía, dice la Biblia. Abraham fue donde Dios le mandaba y demostró que le creyó. Así que cuando oras, tienes que estar dispuesto a depender de Dios, pero también tienes que estar dispuesto a ser obediente en lo que Dios te quiere mandar a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Abraham dependió de Dios y fue donde él no sabía. Este caso de Abraham me llama la atención porque le creyó a Dios. Esto garantiza, amado, que cuando nosotros llegamos al segundo nivel de creer, no solo oramos para recibir, sino oramos para dar. Diga conmigo, oramos para dar. Abraham, Dios le pidió un hijo, el único que tenía. Y Abraham dijo, voy allá a ofrecértelo en holocausto. ¿Usted cree que él no iba orando? Él iba orando. Pero iba orando para que Dios le dé fortaleza, porque él iba a dar. O sea, lo que quiero que usted logre captar es que la oración no todo el tiempo es para pedir. La oración también es para disponer nuestro corazón para obedecer a Dios. Ahora escucha, las cosas grandes de Dios no vienen solo cuando tú oras porque eres dependiente o demandante. Las cosas grandes de Dios vienen cuando tú oras para que te dé fuerza para hacer lo que Dios quiere. Es allí donde vienen las cosas grandes de Dios. Cuando Abraham ofreció a su hijo, Dios le dijo, juro por mí mismo que te bendeciré. Cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela para ir donde él no sabía, entonces Dios le abrió puerta y le dijo, esta tierra te daré. Hay muchas cosas que están para usted, levante su mano, mi hermano. Pero tiene que salir de esa oración que solo depende, 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 depende. Tienes que orar más para decir, Señor, aquí estoy yo, ¿qué quieres que haga conmigo? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Para dónde voy? Dime, ¿cuántas células abro? Dime, dime, Señor, ¿a quién voy a ayudar? Bendito sea Dios. Dime, ¿qué voy a hacer? Es el tiempo de orar diferente, creyendo al Señor que Él quiere hacer algo con mi vida y que yo puedo ser útil en sus manos. No todo el tiempo se ora, ayúdame. Se ora a veces, Señor, diríqueme, ¿qué voy a hacer? Y esta fue la manera como Abraham creyó. Nunca Dios engrandeció más a Abraham porque le creyó cuando recibió un hijo. ¿Cuántos saben eso? Que cuando a Dios le pidió el hijo a Abraham y Abraham se lo dio. Lo que hizo grande a Abraham no fue que recibió un hijo de Dios. Lo que hizo grande a Abraham fue que ese mismo hijo que recibió de Dios se atrevió a ofrecérselo en holocausto y esto lo coronó como el padre de la fe. Diga conmigo, no solamente dependo, también ofrezco. Diga, también ofrezco. Qué lindo cuando usted ora, Señor, dirígeme a quién le doy estos $100 que quiero sembrarlo en alguien. Dirígeme a quién ayudo. Ay, Señor, dígame a quién ayudo. Pero hay gente, hermano, que puede recibir toda la plata del mundo. Nunca oran para ver, Señor, Señor, ¿cuánto tengo que dar? ¿Qué voy a quién voy a ayudar? Mi abuelita que me ayudó. Nadie ora nada, hermano. Lo primero yo, segundo yo, tercero yo y a Dios ve. Diga conmigo, oro para dar porque ya no soy demandante. Cuando usted ora porque quiere servir, quiere hacer su voluntad, entonces encontrará las cosas grandes de Dios, hermano. Las cosas grandes de Dios no están solamente cuando tú oras porque necesitas.
las cosas grandes de Dios está cuando ya tú sabes que lo tienes todo. A pesar de que te faltan cosas, tú sabes que lo tienes todo. ¿Cuántos saben que lo tenemos todo? Y decimos: Señor, quiero seguir sirviéndote, quiero seguir ayudando, quiero seguir dando mi tiempo. Dale ese aplauso fuerte al Rey. Bendito sea Dios. No eres demandante. Veamos lo que hace la oración. Diga conmigo lo que hace la oración. Este es mi tercer principio. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 12. Me encanta mucho esto porque ver cómo una madre quiere tener un hijo y ver cómo Dios le responde la oración a Ana. Primer libro de Samuel 1, 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, diga ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La oración de Ana creyendo le dio como regalo lo que había esperado, que fue un hijo que se llamó Samuel. Diga conmigo, Samuel. La condición del sacerdote era tan raquítica espiritualmente que el desorden que había en los tiempos del sacerdote Elí, que las mujeres estaban a la orilla del templo haciendo pecado, que llegó el sacerdote Elí a pensar que esa mujer había llegado borracha a orar allí en el altar. Y Elí le dijo: Hey, mujer, tú estás borracha, digiere tu vino en otro lado. Anda a pasar tu borrachera en otro lado. Pero ella dijo: Señor, yo soy una mujer angustiada de espíritu que he derramado mi alma. Diga conmigo: en la oración que se cree, se derrama el alma. Diga: se derrama el alma. ¿Cuántas veces usted ha orado así, hermano? A veces oramos así cuando tenemos una gran necesidad. Y le dicen: ese lunar que tiene ahí no es lunar, es un principio de cáncer. ¿Qué, qué? Es un principio de cáncer. Entonces usted derrama su alma en oración. Mientras está sano, usted se queda. Por eso que la mayoría de los muchachos no son tan dedicados a orar. Ellos quieren ya que el YouTube ore por ellos, el Facebook ore por ellos. Pero hay que, el orar es personal. Eso no lo hace redes sociales, no lo hace, no hay ninguna banca de información, ni ninguna red de información que te pueda orar por ti. Tú tienes que orar, levante su mano a los muchachos y diga: necesito orar, necesito orar, necesito orar. Eso es personal, diga conmigo, eso es personal. Mezaní, levanta tu manito, necesitamos orar. Ella dijo: yo no estoy ebria, yo he derramado mi alma delante de Dios. ¿Y sabe qué dijo el sacerdote Elí? Que Dios te conceda tu petición. Y ya usted sabe la historia. Esta mujer quedó embarazada, tuvo un hijo, y dice la Biblia que después que ella tuvo el hijo, la promesa que le había hecho, que le había hecho a Dios, la cumplió. Pregúntale que está a tu lado: ¿qué haces cuando Dios responde tu oración? Ella dice que después que este hijo nació, lo amamantó, y luego que lo hubo destetado, lo llevó y lo entregó a Dios y lo dejó en el templo para que sirviera a Dios de allí en adelante. Miren, escucha acá, ¿cuántos quieren aprender algo nuevo? Levante su manito. Lo que hace grande la respuesta de una oración es qué haces después que recibes. Dile a dos personas: ¿qué haces después que recibe? ¿Qué haces después que recibe? Lo que hace grande la respuesta de tu oración y lo que te califica para que recibas muchas cosas más grandes es lo que hace después que recibes tu respuesta a tu oración. Lo que hizo Abraham grande fue que ese hijo que recibió como oración, como respuesta de Dios, se atrevió a llevarlo a sacrificárselo a Dios, aunque no lo sacrificó. Y lo que hizo grande a Ana después que recibió el gran milagro fue que ella volvió a darle gracias a Dios y a dejar su hijo para que sirviera a Dios. Oh, escucha, hermano, hay mucha gente que después que reciben de Dios, lo mismo que reciben de Dios los aparta de Dios.
piden en oración y Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno y Dios le responde, amado. Hay cuánta gente ha venido que quieren montar su propio negocio, porque si montan su propia empresa, ellos van a sacar más tiempo para Dios. Oh, hermano, cuando empiezan a ver plata de su empresa, no quieren parar un domingo porque dejan de hacer plata. Escuche bien, lo que hace grande es que usted, cuando reciba de Dios, vuelva nuevamente con manos agradecidas. Levante su mano y diga: Señor, aquí está lo que te he pedido. Oh, te doy gracias porque tú me has bendecido. Sea agradecido con lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos estuvieron a punto de morirse y Dios los sanó? Y hoy en día están sanos, no quieren servir a Dios. ¿Cuántos que Dios ha prosperado aparecen de tiempo en tiempo? Porque piensan, escuchan, piensan que los miles les van a resolver los problemas. ¿Sabe algo, hermano? Yo, que hoy en día manejo muchas cosas materiales, me doy cuenta, la plata no resuelve todos los problemas. ¿Me estás oyendo? ¿Cuántos ricos, millonarísimos, están allí con un problema de salud y ni la plata, ni los millones, ni los mejores médicos? Oh, lo mejor que haces es darle gracias a Dios, tener un corazón agradecido. Hasta el día que dice que tú estés aquí, Dios te da la vida hasta ese día. Sea agradecido con tu salud. Sea agradecido con tu prosperidad. Sea agradecido con tu familia. Sea agradecido con tus hijos. ¿Cuántas mujeres pidieron que el marido se convirtiera para servirle a Dios? Hoy se le convirtió el marido, lo quieren tener barriendo en la casa todos los días. ¿Cuántos estuvieron allá en la cárcel? Estoy hablando a los que estuvieron en la cárcel, que allá eran guapos, allá luchaban. Allá hicieron promesas. Allá pelearon. Allá tuvieron que fajarse. Dios los sacó de la cárcel. Debiera hasta el último día de tu vida servirle al Señor. Si no eres líder, por lo menos limpia la silla todos los días. Y si has llegado a ser líder, no seas tan tonto para perder la oportunidad de cumplir tu palabra. Porque tú oraste y le dijiste al Señor: yo creo. Diga conmigo: yo creo. Si tú haces la obra, te voy a ser fiel. Es el tiempo en que le seas fiel a Dios. ¿Cuántas peladitas malagradecidas? Estoy estudiando una carrera en la universidad y por mi carrera dejo la carrera de Cristo. Sigue tu carrera, ¿vale? Dios se ríe de un montón de gente graduada por todos lados con más graduados que un termómetro. Nada logran. ¿Aló? Es bueno estudiar, pero que nunca deje de agradecerle a aquel que te da la sabiduría, que te da la salud, que te da el alabado sea Dios. No deje de agradecerle a él. Ana pudo agarrar ese hijo y largarse con su hijo. Ese es su hijo. Y se podía poner a decir, como dicen algunas mujeres: yo fui la que lo parí, a mí fue que me costó, este es sangre de mi sangre. Tú no pariste, le dicen a uno, se lo estoy diciendo. Sí, porque ellas quieren cuidar más los hijos y por tan el asunto de cuidarlos, ni los cuidan bien, ni saben. Ana podía decir eso: ese es mi hijo, yo fui la que lo parí. Samuel, yo fui la que lo parí. Pero dice Dios: yo fui el que te di ese hijo. ¿Y Ana qué hizo? Se lo devolvió. Aquí hay mucha gente que Dios le ha dado cosas. Oh, Dios te está hablando y no ha sido sincero, no ha sido fiel, no ha sido leal con lo que Dios te ha dado. Ese carro que te dio Dios lo has cogido para montar chiquilla en vez de estar sirviendo y buscando las almas. Ay, papá, dale un aplauso fuerte al Rey, que Dios te ayude, hermano. Lo mismo que Dios te da, úsalo para Dios. Está con el afán de las cosas y luego que Dios te da las cosas, te olvidas de honrarle a Dios con su cosa. Abraham le llevó su hijo Isaac para que, si había que sacrificarlo, lo sacrificara. Ana pidió un hijo, Dios se lo dio. Nosotros no somos dueños de nada, Dios es el que da todo. Y cuando Dios te da las cosas por oración, tú tienes que devolvérselo a Él, alabado sea Dios, para que Él haga algo grande de lo que ya recibiste. Y le dice: Señor, tuyo es, yo nada tenía. Ahora presentamos Palabras de Vida Eterna, con su pastor amigo Rubén Darío Aguirre. Cierto agricultor que había sembrado sus campos y habían desarrollado un verde muy maravilloso,
llamó la atención de unos periodistas al ver este plantío tan hermoso que se detuvieron a hacer algunas filmaciones y luego interrogaron al campesino. La pregunta que le hicieron fue: ¿cómo se siente usted al ver ese maizal tan hermoso y tan verde? El agricultor le compartió a los periodistas su gran preocupación. Lo primero que le dijo es: mis siembros son muy vulnerables en estos momentos porque la lluvia ha sido tan abundante que las raíces no han logrado penetrar profundamente en la tierra porque han encontrado el agua muy en la superficie. También el no tener profundidad en sus raíces hace que si alguna sequía llegara a pasar en unas semanas, mis maizal se secan y todos mis siembros se mueren. También si algún viento sopla, lo puede tumbar. ¿Sabe, amable oyente? Las raíces definen todo en las plantas y en los árboles. Ellas son las que hacen producir buenos frutos y también son las que le dan firmeza a los árboles y a las plantas. Asimismo, en los seres humanos se repite un ciclo bastante parecido. Alguien dijo: la raíz del problema de la sociedad es que hay un grave problema en la raíz. Así vivimos en una sociedad que no vive firme en lo que dice ser. Muchos jóvenes no tienen raíces, igual algunos adultos, también algunos políticos y algunos mandatarios. Y lo más triste, alguna gente que profesa tener fe en Dios tampoco está firme en su creer. Cuando no tenemos raíces en lo que decimos ser y lo que decimos creer, solo vivimos de emociones, ¿sabe? Me encanta lo que Cristo dijo cuando habló en la parábola del buen sembrador, que la parte de la semilla que cayó entre pedregales se secó pronto porque no había tierra y no echó raíces profundas. Así que cuando el sol le pegó, aquella raíz, como no tenía profundidad, se murió y dicha planta no produjo. ¿Sabe? La vida no puede ser muy fácil cuando nosotros queremos echar verdaderas raíces. Hoy el anhelo de muchos padres es que sus hijos no pasen los páramos y los problemas que nosotros atravesamos en nuestra juventud. Sin embargo, también la vida le tiene que costar algo a ellos, porque con las dificultades de nuestro vivir echamos raíces y luego tenemos vida sólida. Amigo, ¿cómo están sus raíces? Aproveche las adversidades y las dificultades de esta vida para fortalecer sus raíces y así usted pueda tener una vida sólida y firme en lo que cree y en lo que dice ser. Jesús le ama mucho y estas son palabras de vida eterna para usted. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hemos presentado su programa Palabras de Vida Eterna. Gracias por sintonizarnos y les esperamos en nuestro próximo programa. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?